Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Pati, estamos en un nuevo capítulo de los Sims Historias de Mascotas y nos vamos porque son las 5 de la tarde y no nos ha pedido el juego nada en toda la mañana y yo quiero comprar ropa, así que una es pesada y quiere irse a comprar ropa y voy a buscar donde esté el centro comercial y nos vamos, si me deja llevar a Sam, me lo llevo, no lo sé, ¿me dejas? Juego, sí. Es raro que no me haya dicho nada en toda la mañana y estoy aquí esperando, basta que me vaya para que ya me salga algo aquí, ¿vale? Pero es que si no me voy a pasar el día entero en casa sin hacer nada, vámonos a algún lado. Porque bueno, como el juego ya tiene su historia planteada, a lo mejor precisamente es lo que quiere, que me vaya de casa, qué sé yo. Sí que me habéis dicho dos personas que a partir de ahora la historia se pone muy interesante y que me va a encantar, realmente a mí la historia ya me gusta porque me sorprenden las cositas, ¿no? Es una forma diferente de jugar porque tengo que hacer lo que el juego me manda, pero es divertido, ya me pasó con historias de náufragos. Es divertido porque es diferente jugar a los Sims marcándote lo que tienes que hacer. Y la historia por ahora me gusta. No sé lo que va a pasar, pero probablemente me guste. Y ya hemos llegado. A ver si puedo comprar ropa, porque a lo mejor no puedo comprar ropa. Es que me parece muy sospechoso que no me haya pedido nada en toda la mañana. ¿Pero en toda la mañana? ¿En serio? Si puedo, puedo comprar ropa de diario. Venga, vete a comprar. ¿Qué vas a hacer? ¿Jugar y ir a buscar? No, vete a comprar. Esto se tiene del rollo, ¿vale? También. Ahí está Chechu, el agradable. A ver. No sé, lo que sea. Creo que puse el contenido personalizado que usa mi sim, ¿vale? Porque si puse el peinado, probablemente haya puesto también la ropa. Mira, pues tenemos esta. ¿Qué pantalones tengo? ¿Están estos? Ah, pues mira la que mona. Añadir al carrito. Y esta también, añadir al carrito. Esto es de Adele. Esto es de la página de Adele, que tiene ropa preciosa. Muy, muy bien hechas las mallas. ¿En entero? ¿Hay algo? Sí. Porque tarda en cargar. El traje de Nadia. O sea, puse algo de contenido personalizado que tenía, ¿no? En los Sims. Pues yo creo que te pongo así, ¿vale? Porque aquí me parece que es... O sea, que no hay estaciones y parece más bien verano. Así que, ale. Esta sí, ya he comprado de las dos. Juego. No hay probador, no me la puedo poner. A ver qué hace el personal por aquí. ¿Quién es tú? Cookie. ¿Es un gatito? Es un gatito. Realmente no sé qué hacer, ¿vale? ¿Irme a casa a entrenar al enano? ¿O vámonos a un solar de... si puedo, no sé si puedo ir a un solar de entrenamiento y que entrene un poquito? Es que no me pide nada, o sea, es raro, muy raro. A ver, tenemos... No sé qué es esto. Tengo ganas de ir a ver qué es. El parque de exhibiciones. Vale, campos. ¿Esto qué son? ¿Campos de entrenamiento? Para... Sí, podríamos ir ahí. Yo creo que... Zona de adiestramiento. Sí. Gracias a un acuerdo especial con Diana del Rollo, estas magníficas instalaciones de adiestramiento están ahora a disposición de todos los residentes. Pues vamos para allá. Sí, es de nada el rollo, pero es que la mayoría de solares al parecer son de ella, ¿vale? Así que lo mismo nos da. ¿Quién eres tú? Lourdes, Capdevila. No entiendo. ¿En todo el día se va a terminar y me da el día entero para mí? Esto es raro. Esto es muy raro. Pero ya es de noche. Bueno, vamos a entrenar un poquito y para casa. Es que ha pasado el día sin hacer absolutamente nada. A ver, espera, a ver quién hay por aquí. Vale. Vamos a ordenar a San que juegue. Pone jugar. O sea, lo entiende como jugar, lo cual me parece estupendo. Venga, vamos un poquito por ahí. Y lo que quiero ver es si puedo. O sea, si puedo. Si a él le sube. Porque a lo mejor fuera de casa no sube, qué sé yo. Está en 73. A ver. Venga, chiquitín, mira la otra. Venga, chiquitín. A ver si eso sube o no sube, porque si no, no tiene sentido que lo hagamos. No sube. Oh, cosilla, pues entonces no tiene sentido. Y esto también está en 72. Ajá. Es que lo hace muy bien. Tiene un poquillo de miedo, ¿no? Pero lo hace muy bien. Nada, chiquitín, pues vámonos para casa. Yo no sé qué le ha pasado al juego hoy, ¿vale? Cosa rara.
jugar a marear. Cosa rara que no nos ha mandado absolutamente nada. Que a lo mejor lo que tenía que haber hecho era entrenar a Sam todo lo que pudiera, pero entrené todo esto y estaba cansado, por eso paré. Se acostó tarde porque tenía falta de social y dije, pues vamos a entrenar un poquito, pero es que estaba cansadito. Yo paré. Queremos ganar el dinero, sí, pero hombre, pobrecito. Necesita un descanso también. ¿Qué quieres tú, cosita? Trampi, ¿te llamas Trampi? Muy bien. A ver. No, no puedes, no pasa nada, está el gatito ahí en medio, pero ya está. Ah, que alguien me decía que ahora puedo controlar a Sam. No, no puedo controlar a Sam. O sea, quizá más adelante pueda, pero a casa, juego. Pero ahora mismo todavía no, no puedo. En mi casa está todo normal, ¿vale? No, no ha pasado nada raro. ¿Qué vas a hacer? ¿Cosilla? Comer y... Bueno, habría que bañarte, ¿vale? Y ya se va a cambiar la ropa y no sé, nos iremos a dormir. Ha sido un día raro, ¿vale? No estoy acostumbrada a que no me mande... ¿Que eso está mal? No estoy acostumbrada a que no me mande a hacer cosas. Y espérate, ¿cuáles eran? Espera, uno más. Este. Vale, creo que estás muy bonita. A ver, ven a usar. ¿Esto que hay que repararlo? No, está así, repararlo. Bueno, pues repáralo, venga. Bueno, pues nada, cuando despierte vuelvo, salvo que pase algo en la noche raro, ¿vale? Secuestro canino. Se está haciendo tarde, debería descansar. ¿Me van a secuestrar a Sam? Espera, que lo tengo en rápido. Me obliga a ir a dormir, ¿no? Yo la mandé a dormir después de ducharse ahora mismo, ¿vale? Espera, ¿dónde está Sam? ¿Qué es eso? Ira. ¿Me van a secuestrar al perro? Diana del rollo, ¿no? ¿Qué ha sido ese ruido? La alarma antirrobo. ¿Dónde está Sam? O sea, el juego me ha llevado ahí para que no lo viera, ¿vale? Vale. No pasa nada, ¿vale? Esto me cabrea, ¿vale? Porque si ha sido Diana del rollo, ya no es que sea una bruja, no, es que es lo siguiente, ¿vale? ¿Qué es eso? Preocupación, no, claro, mi alma, te han llevado al perro a una emergencia. ¿No? ¿Tengo que llamar a la policía o qué? Esta mujer lo peor. Esta mujer lo peor. Llama a la policía, por favor. Pobrecito mío, que se lo han llevado. Bueno, asumo que es Diana el rollo, que a lo mejor no. La policía y los bomberos no, y el técnico de reparaciones aquí en este barrio no funcionan, ¿vale? No funcionan. O sea, yo si fuera ella, yo, ¿vale? Yo ahora mismo qué haría, pues cogería el teléfono, me da igual que sean las 2 de la mañana y llamaría a mis amigos, o al menos a uno, ¿vale? Que me acompañara. Pero en el juego supongo que me tenga que ir sola. Tendría que buscar pistas para averiguar qué ha pasado. Ah, bueno, pues mira, eso me parece estupendo. Vamos a ver. Buscar pistas, vale, buscar pistas. ¿Qué me dice? La policía no puede ayudarme a encontrar a Sam. Tengo que buscar algunas pistas para averiguar qué ha pasado. Para investigar, inspecciona la casa y su entorno en busca de algo fuera de lo normal. Tira para acá, para el... Espera, ¿qué es esto? Recoger pista. Eso es... Ya sabemos quién ha sido, ¿verdad? Ya sabemos quién ha sido. El loco que tomaba café, que le salía espontáneo, pues ese ha sido. Que sí, que sí, que ha sido Diana del Rollo. Que no tengo ningún tipo de duda. Ha sido Diana del Rollo. Vamos a ver, aquí hay otra cosa. O me parece a mí que haya... No, no hay nada. Una taza de café de terreno cafetero. ¿De dónde ha salido esto? Ni siquiera me gusta el café de ese sitio. Creo que ese será el primer lugar en el que indague. O sea, sé que nos tenemos que ir a terreno cafetero. Vale. No, hay que buscar más cosas. O sea, no me ha hecho falta más que ver esa taza para saber que ha sido... Que... No, ese es el huesito. Ese es otro huesito. A ver, espera, Sam se vino acá. O sea, ya está. Esa es la única pista que hay. Juego, o sea, en serio. No, es que no se ve nada porque es de noche, ¿vale? Es de noche. Por aquí no hay nada. Estos son los hoyitos de él. Se han llevado a mi perro. Vale, pues tenemos que irnos. Pasa para acá. ¿O no?
Voy a ir a la cafetería para intentar obtener algunas respuestas. Claro que nos vamos ahora mismo, mi alma. Tú no te me preocupes. No te me preocupes. No, no te me preocupes. Vamos a encontrarlo. No te me preocupes. Ven acá. Llamar a un pedir un taxi. No te me preocupes, Sam. Vamos a encontrar a Sam. Tranquilidad. Terreno cafetero. ¿Puedes cambiarte de ropa, no? ¿O qué? Cámbiate, cámbiate, ponte la ropa de diario, mujer, que es que vas en pijama. Camisón. Venga, ya está. Ya lo sé. Ven acá. No importa. No importa, es normal, estás estresada. Estás estresada. Cafetero, cafetero. Algo cafetero. Terreno. Terreno cafetero. Venga. O sea, es cutre, ¿no? O sea, mujer es cutre. Bueno, ahora que no sea ella. ¿Quién va a ser? Tiene que ser ella. O sea, es ella seguramente. Es muy cutre. O sea, me ha robado el perro para que no gane el dinero y así no pueda acceder a ganar la competición y quedarme con mi casa. ¿Va en serio? A ver. Ahí está Bronco. Voy a preguntarle si sabe algo de la desaparición de Sam. Este es el hombre que tomaba café en mi casa, ¿verdad que es él? Y creo que este hombre fue el que, cuando me fui a inscribir y me decían que no, y le chistó al señor que inscribía, le dijo que sí, que me inscribiera. Y yo juraría que era este hombre. Enfrentarse, irritar. No, tengo que preguntarle, simplemente. Ah, no, enfrentarme. Pues enfréntate, ¿eh? Vamos. Aquí los modales los hemos dejado en casa. Yo no he empezado esto. No he empezado esto. Han sido ellos que me han llevado a mi cosilla. Yo por ahí no paso. Y no me bosteces, ¿eh? Y no me bosteces. Ponle un poco más de enfado, ¿vale? Me da igual por qué te lo llevaste, pero estoy preocupada de veras. Lo más seguro es que Sam esté muy asustado y no quiero que le pase nada malo. No quiero que le pase nada a ese perrito. Lo tiene Richo en la casa abandonada. Vale. No puedes decirle algo asqueroso, algo tipo arrojarle una bebida en toda la cara, ¿vale? Pues porque te lo mereces, macho. ¿Yo qué quieres que te diga? Ale, ahora vete a lavarte. Vente para acá, mujer. Vámonos a la casa abandonada. Tira. ¡Hala! ¡Dios! O sea, y es blanda, ¿vale? Es blanda. O sea, a mí me roban el perro y vamos. La que lío. La que monto. Sí, hija, sí. Tranquilidad, tú no te me preocupes. A la casa abandonada, por favor. Menos mal que no fui, ¿vale? Porque casi voy. Porque es que tengo mucha curiosidad por saber qué es casa abandonada. O sea, tengo mucha curiosidad. Iba a ir. Pero pensé, no, porque estará ahí para algo. No vayas. Porque luego lo descubres antes de tiempo. Venga, taxi, por favor, se lo pido. Tengo prisa. Mucha. Son las 4 de la mañana. Menos mal que dormí algo. Porque si no, esta mujer se cae. Sí, la diversión está fatal. Pero bueno, y tengo hambre encima. A ver, ¿qué encontramos en la casa abandonada? A ver, voy a encontrar a Sam. Claro que lo vamos a encontrar. Tú por eso no te me preocupes. A ver, ¿qué pone aquí? Busca a Sam en la casa abandonada. Vale, es una casa enorme. La puerta debe ser esta. A ver, espera. Vamos a bajar. Vale, tiene ahí dos camas y más. Ahí está el secuestrador. Este es el rizo, ¿no? Este es el secuestrador, ¿vale? ¿Dónde está mi chiquitín? ¿Dónde está mi chiquitín? Vamos a ver, vamos a ver. No, en serio, a ver, quita las paredes porque si no, no veo. Brincar. O sea, lo tengo que buscar yo sin más. Debería inspeccionar la casa para intentar localizar a Sam. Para ir a la casa abandonada pide un taxi. Sí, eso ya. Para inspeccionar la casa recórrela en busca de rastros de Sam. Ah, vale. Vale. Rastros de Sam, vale. ¿Algo roto? ¿Hay algún banco roto? Porque si hay un banco roto, mi chiquitín está aquí. Vamos, lo conozco yo perfectamente. Le encanta morder los bancos, ¿vale? Aquí hay una caseta. ¿Estará dentro? No, eso era muy previsible. La bañera no va a estar porque no le gusta. Es que el juego podría ser de día, ¿vale? Porque si tengo que buscar una pista, no veo. O sea, no veo nada, sinceramente. A ver arriba. A ver, por aquí. En serio, no veo nada. Coquetear, hablar, mostrar aprecio. Insultalo.
Mientras, de mientras insúltalo, yo voy buscando. Es que no veo nada porque es de noche. Supongo que esté por fuera, porque dentro no veo nada. Pero es que como está oscuro. Maldito Richo, haré que me diga que le ha hecho a Sam. Pero si no. No he buscado nada. O sea, ya está, era eso nada más. Dar vueltas como una loca. Vale, ¿qué tienes que hacer en realidad? Enfrentarte. Pues enfréntate ahora mismo. ¡Eh! Sam, mano quieta. Que llega mi príncipe azul. Mi salvador. Se podía hacerlo ella, no te preocupes. Pero bueno, oye, vamos a dejarlo. Así ella pues se le despierta un amor intenso por el chico. Que es lo que al parecer quiere el juego. No nos habíamos dado cuenta de eso. Se ve un poco raro, ¿no? O sea, porque normalmente las peleas no las vemos, ya que hay ese humo alrededor. Has ganado, ¿eh? Vale. A ver, juego, ¿qué? Estate quieto. Qué feliz me hace que estés bien. ¿Dónde está Sam? Ah, estaba dentro de la casita. O sea, estaba, pero no se veía, ¿vale? ¿Qué haces, mujer? Ay, madre mía. Mostrar afecto, acariciar tripa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A mostrar afecto. Ay, mi cosilla, ¿qué te han hecho? Te han tocado un pelo. Una sola manchita te han quitado. Porque vamos. Los colgamos de un palico. Alto, mi cosita. O sea, tenía claro que lo iba a encontrar, ¿vale? Pero no estaba por eso muy preocupada. Pero estaba preocupada. A ver qué le van a hacer al perrico. Sí, vamos a casa, pues claro. ¿Y no le dices nada al chico? O sea, yo soy bastante más educada. O sea, yo le hubiera dado las gracias al chico. Por lo menos, ¿no? A ver, cosita. ¿Estás perfecto? ¿Esto está igual? Sí. A casa. Así a lo loco se lleva genial con el chico, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Jugar a marear. Bueno, no pasa nada. Venga, nos vamos a ir a casa. Haz un hoyo, haz lo que quieras. Como si destrozo la casa abandonada. No nos importa. Ahora nos vamos para casa. A las 6 de la mañana, madre mía. Venga, tira. La verdad es que esto baja despacito, ¿vale? Comparándolo con los Sims 2, baja despacio. Supongo que para poder continuar la historia, claro. Sam, sube. Bueno, vámonos a casa. Casi a las 7 de la mañana. Y a ver con qué nos sorprende ahora. Realmente no me esperaba que me secuestraran al perro, ¿eh? Para nada. ¿Sam llegó antes? Vale. Hay una nota en el neumático. Eso es un nuevo objeto de entrenar. Leer la nota. Pues será de. Del Salvador, ¿no? Ah, no. Sé que esto no compensa la pérdida de tu perro, pero espero que te ayude a ganar. A Diana. Bronco. Este hombre nos quiso ayudar al principio, ¿vale? Lo que pasa es que yo, como no me fío de ninguno, pues no entendí sus intenciones, ¿vale? No sabía si eran buenas o malas. Él al parecer nos quiere ayudar. Ya desde el principio, ¿no? Porque nos dejó inscribirnos. Tiempo para mí. Ya lo sé, hija, ya lo sé. Tiempo para mí, hombre, pues yo si es tiempo para. Bueno, si come, sería importante. Yo lo que quiero es llamar al chico, voy a ponerlo atrás. Yo lo que quiero es llamar al chico para darle las gracias, pero vamos a ver, juego. ¿Por qué el chico sabía dónde estaba yo si yo no le he llamado? ¿Qué pasa? ¿Que me persigue? Demasiadas emociones para mí, Sam había desaparecido, así que fui a buscarlo a terreno cafetero. Allí hablé con uno de los matones de Diana que me dijo que buscase a Sam en la casa abandonada. El tipo que custodiaba a Sam tenía muy mala pinta, pero por suerte vino Tomás. Se enfrentó a él y Sam y yo regresamos ilesos. Parece que Tomás siempre está ahí cuando lo necesito. Es lo que yo digo, mi alma. Yo creo que el chico te espía, ¿vale? El chico nos observa. Está ahí detrás de unos matorrales observando todo lo que hago y a dónde voy. No sé si es bueno o es malo, ¿vale? Hija mía, come y ve un poco la tele. Y supongo que tengamos que entrenar en esa cosa. Te voy a dejar comer tranquilamente, ¿eh? Quiero ver el objeto, pero tú, hija mía, come. Que con la noche que hemos pasado te lo mereces, venga. Muy bien. Bueno, vale, sí, limpia. ¿Qué es eso? Te olfatea. Vale, pues venga, olfatéame un poco. Vale, y ahora veáis un poquito. Me hace gracia porque cada vez que vamos a algún sitio se barajan los deseos, ¿vale? Estos dos, porque este está bloqueado. Pero es que este sale siempre. Da igual las veces que vayamos a un solar. Sale siempre. Y ahora encima el del otro. Nada, que ella quiere ver los fantasmas. Yo te entiendo.
Venga, vamos a subir un poquito de esa diversión. Ha pasado por ahí alguien. Y vas a venir a usar. Estoy esperando porque supongo que el juego ya me mande de por sí ponerlo a entrenar. Así que bueno. Digo yo. Si no, ya voy yo, ¿eh? Que no. Pues no pasa nada. Vamos a empezar con esto. Quiero ver cómo lo hace. Adiestrar a Sam. A ver, cosita. Todavía nos quedan tres, ¿no? Este, que es ese. Y los tubos. Están geniales estos objetos, ¿eh? Me encantan. A ver, cosilla. Vamos a ver qué tal va esto. Esto es saltar. Supongo que hagas como aquel y empieces pasando por debajo, pero no pasa nada. Vale. Venga, Sam, ¿dónde estás? Corre. Venga, adiestra a Sam. A ver cómo se lo explicas. Sí. Sí. Y pasamos por... Bueno, pues mira, este lo explica bastante bien. Que sí, cosita, que sí. Tira, tira, tira. No tengas miedo, tira, tira, tira. Vas a hacerlo por ahí, entonces me pongo por acá. Que sí, venga, venga, venga. Anda, que sí. Ale, que tú puedes, que lo sé yo. Venga. Venga, otra vez, anda. Y cómo mueve la colita, es que es encantador. Muy bien, Ale, venga, vamos a darle otra vez. Luego te vamos a premiar con comida y volvemos a darte otra vez. Y otra vez. A ver cómo va. 18. Qué bonito que es. Pues supongo que no me mande a hacer nada, la verdad. Bueno, lo que estoy haciendo. Yo supongo que me mande a hacer lo que estoy haciendo. Muy bien, cosita. No pasa nada. ¡Ay, qué bien! No pensé que lo fueras a pasar tan rápido. Perfecto. Dale, dale. Muy bien. Vale, ya pasa por ahí. Ya está. Ya está. Ya está en 39, vale. La verdad es que es un protesto. Se pasa el día ladrando. Venga, haz eso, que te doy otra galletita. Venga. Vale. Por arriba. Muy bien. Venga, te doy otras dos y pararé a dormir un poco. Porque seguro que el juego me manda a hacer algo y yo estoy aquí, ¿vale? Entrenándole. A ver, duerme un poquito, mujer. Dormir. Ale. Muy bien, campeón. Ale, ya lo que tú quieras. Ale. Si no te doy galletita, lo siento, pero es que necesita dormir. A ver qué haces. ¿Ya puedo? No. Ay, estás ahí, con el huesito de Tomás. No sé si me va a mandar algo más. No me va a mandar algo más. Yo aquí no me fío de nadie, ¿vale? No me fío absolutamente de nadie. Voy a esperar un poquito, a ver si pasa algo, ¿vale? Para que descanse. Sí, hija, sí. Ala, levántate ya, mujer. La verdad es que no, no me ha pedido nada de nada, ¿vale? Vamos a servir cena. No me muerdas el sofá. Vamos a hacer espaguetis, venga, para variar. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, porque ya supongo que nos empiece un nuevo capítulo. La verdad que me ha gustado mucho. Ha sido cortito, se me hacen muy cortitos, pero bueno, ha sido más largo que los anteriores, los dos últimos, que fueron muy, muy cortitos. No me esperaba que nos. O sea, que fueran tan rastreros como para secuestrar a nuestro perro. No, no me esperaba eso para nada, pero bueno, ya llegó Tomás y nos ayudó. Nos espía, ¿vale? Es un detalle que a tener en cuenta. El chico la espía, porque siempre sabe dónde está. Pero bueno, el chico no tiene trabajo, así que pues dedica su tiempo a perseguirte. ¿Lo tienes claro? Porque yo me asustaría un poco, pero vale, tú si no te asustas está bien. Y el chiquitín está perfectamente, no le han tocado un pelo, ni una mancha, ni un nada. Y tienes que hacer un poco pipí, ¿eh? Y bueno, pues espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, podéis darle a me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!